¡Atención primaria! ¡Presente! ¡Atención primaria! ¡Presente! El Consejo Directivo Nacional de Confusán llamó a paro a todos sus asociados por temas pendientes con el Estado. Piden que se revise la situación de asignación de cupos y el financiamiento de la ley de incentivo al retiro. Diferencia de pagos en bono trato usuario de pasantías y financiamiento del per cápita e incumplimiento en presentar avances reales desde el Ministerio de Salud. Es un paro de advertencia y un paro ascendente, según explicaron, y hasta que el gobierno no dé cumplimiento a la ley de incentivo a retiro, pueden parar 2 o 3 días seguidos como medida de presión. Y es el último recurso que tienen para solicitar la solución. Recibimos un mandato a nivel nacional de paralizar por un día por los temas que hoy día tenemos negociando con el gobierno. La verdad que son varios los puntos. Hemos tenido violencia contra los funcionarios, hemos tenido postas quemadas, el financiamiento que hoy día estamos peleando, pero lo que gatilló esta paralización fue el incentivo de retiro. Es el trámite administrativo del incentivo retiro. La verdad que hemos tenido funcionarios que están esperando hasta 2 años que lleguen los recursos para irse con este incentivo retiro. Pero lo que gatilló más todavía fue que hay 17 personas a nivel nacional que hoy día perdieron la vida esperando irse con sus recursos para su jubilación. Un paro progresivo en caso de no llegar a acuerdo con el gobierno. Nosotros, como decía mi compañero, tenemos mesas de trabajo, pero no han tenido los frutos esperados. Hay funcionarios que, 17 funcionarios, compañeros nuestros a nivel nacional, que fallecieron esperando el incentivo al retiro. Esta es una ley que tenemos ya hace varios años y este gobierno no nos ha cumplido con los plazos. Por lo tanto, esta es nuestra última forma que tenemos de presionar al gobierno a que cumplamos los plazos que ellos tenían establecidos. Por lo tanto, si no llegamos a acuerdo con esta, o sea, no llegamos a acuerdo con el gobierno con esta paralización, nosotros vamos a hacer un paro ascendente en el mes de septiembre, que puede ser de 3 días en nuestros centros de salud. Solo dirigentes entregaron una carta abierta a la delegada presidencial de la provincia, exponiendo los temas de conflicto y solicitando interceder ante las autoridades nacionales. Ahora y siempre. ¡Siente, siente, siente! ¡Activo y combatiente!